¿Qué pasa, borbemaníacos? Soy Borbeck, y aquí estamos una vez más con Broken Sword 2, las fuerzas del mal. En el episodio anterior hallamos indicios de que Karzak tiene relación con Cuaramonte City, la puerta trasera a Centroamérica, según el juego. Y bueno, aquí estamos, en lo que parece ser un mercado en algún tipo de puerto. Vamos a hablar con todo el mundo, que es lo que nos hace falta ahora, y vamos a encontrarnos con algunos personajes que ya conocemos del juego anterior. Hola. ¿Quiere comprar algo? La verdad es que no. Tengo repollos. Compre un repollo, señor. No, gracias. No he venido hasta aquí para comprar verdura. Oiga, ¿ha oído hablar alguna vez de Cóndor Transglobal? No, compre un repollo. Hago descuentos por compras al por mayor. No me gusta el repollo. ¿Ha visto algo como esto antes? ¡Ay, manito! ¡Tezcatlipoca! ¡Tírenlo, señor! ¡Tezcatlipoca no trae nada bueno! El pobre estaba tan asustado que ni siquiera mencionó sus repollos. Bueno, ya tenemos una referencia. Una estatua de Tezcatlipoca. Que juraría que no se escribe así, ¿no? Tiene una T antes de la Z. ¡Hasta luego! Aquí, perdón. En el mercado este hay aquí unos músicos y de vez en cuando se ponen a tocar y a veces se ponen a cantar incluso. A ver si sale. Hola, qué buena pinta tienen las barras. ¿Qué? Barras, quiero decir el pan. Sí, pan. A lo mejor vuelvo cuando tenga hambre. En fin. Hola, ¿qué es lo que vende? ¿Qué? He dicho que... ¿qué es lo...? Bueno, no importa. Bueno, estamos sacando un montón de cosas útiles, un montón de información de calidad. Ahí los tenemos tocando. Es que esta es en la que solo tocan. Hay otra en la que cantan, que mola más. Esos son calabazas, ¿no? Sí. Oiga, señora, cuidado con el calzado. Parece que está escupiendo aquí en la escupidera. Otra cosa con la que parece que tienen fijación es de estos juegos. En el primero también teníamos ahí el rollo de la escupidera. Vale. Tenemos una cabra. ¿Tiene cangrejos? No, solo pescado. ¿Por qué preguntaríamos si tiene cangrejos? No lo sé. El pescado tiene buena pinta. Gracias. Si por alguna remota posibilidad alguna vez necesito un pez, volveré. Nunca vamos a necesitar un pez de aquí. ¿Reconoce esta estatua? Sí, señor. Da muy, muy mala suerte. Es Tezcatlipoca, el cazador nocturno. Ya lo sé, pero yo no creo en la suerte, ni en la buena ni en la mala. Puede que ahora no, pero ya lo hará. El tipo parecía estar muerto de miedo. ¡Fuera de aquí! ¿Es esta la que tiene voz? Bueno, ya vemos aquí al costado. ¡George Stobart! ¡Pozo de todos! Señora Henderson, madre mía, esto sí que es una coincidencia, ¿eh? Cuando llevas casada con alguien como Dwayne tanto tiempo como yo, dejas de creer en las coincidencias. Había conocido a Berly Dwayne al otro lado del globo, en Siria. Él era un veterano del ejército que sospechaba que trabajaba para la CIA, pero no estaba seguro. Ella estaba claro que estaba menos loca. Bueno, ahí suenan las voces de fondo. Vale, pues tenemos unas cuantas cosas que preguntarle y... y bueno, tenemos que utilizarla en esta parte, así que vamos a hablar bien con ella. ¿Está Dwayne con usted, señora Henderson? ¡Por supuesto! No le podría dejar solo en casa. Desde que Dwayne volvió de la guerra, no soportamos estar separados. ¿Dónde está él ahora? Bah, no nos hablamos. ¿Por qué no te hablas con Dwayne? Porque es un viejo desabrido y aguafiestas. Yo quiero visitar una de esas pirámides antiguas.
Pero Dwayne dice que se tiene que quedar en la ciudad. Ya veo, y tú no quieres ir sola. Bueno, no tiene sentido ir a la pirámide si no hay nadie que me haga una foto. ¿Todavía sigue Dwayne trabajando para la CIA? ¿Si sigue? Él no lo sabe. Es lo que llaman un dormitante. ¿Quieres decir un durmiente? No, esto es diferente. Él creía que trabajaba para ellos, pero la psicoterapia le curó eso. Lo que él no sabe es que ahora él sí que trabaja para ellos. Por lo menos, según tengo entendido. Eso... Bueno, en fin. Vamos a preguntarle por el resto de cosas. ¿Qué te trae a Cuaramonte, Pearl? Lo que me lleva a todos los sitios. El mercadillo. ¿Has conducido 2.500 kilómetros para ir de compras? Oh, George. Comprar es mi papel en la economía del gran proyecto. Pearl, ¿qué piensas de esta piedra? ¡Oh, qué bonita! ¿Qué se supone que es eso? ¿Un conejo? Creo que es un coyote. Bueno, me encanta. Es una monada. Me sorprendió que no me preguntara dónde podía comprar una. Pearl, ¿qué significa esto para ti? ¡Qué plumas más pequeñas y monas! ¡Ay, si tuviera dos de esas, quedarían fenomenal de pendientes! Pearl, esto no está hecho para el adorno personal y frívolo. Es un dardo untado con veneno de acción rápida que te paraliza los músculos. Perdón, cielo. Admito la corrección. A veces tenía la sensación de que comunicarse con Pearl era como enviar señales al espacio. A lo mejor, si esperabas lo suficiente, podías tener una respuesta inteligente, pero era una posibilidad muy remota. Pearl, ¿qué piensas de esta estatua? ¡Jolín! ¡Es clavadita al hermano de Dwayne! ¡Sheridan! A lo mejor con menos vello en el cuerpo, pero es igual que él. Debe ser digno de verse. Pearl, mira esto, un gusano de tequila. Cielo, no me acerques a esa cosa. Te juro que gritaré como un cerdo en el matadero. Bueno, y solo nos queda preguntarle por esto. Pearl, mira este recorte de periódico. Me lo vas a tener que leer, George. Me dejé las gafas en un bar de homosexuales en Santa Bárbara. Es sobre un eclipse de sol que va a haber en unas semanas. Una pensaría que el gobierno nos debería avisar de este tipo de cosas. No es peligroso ni nada así. Por lo visto, el mejor sitio para ver el eclipse es aquí mismo, en Cuaramonte. ¡Madre mía! No parecía que le interesara lo más mínimo. ¿Sí? Te veo luego, Pearl. Vale. Pues como digo, vamos a tener que utilizarla más adelante. Bueno, vamos a hablar con la banda. No sé si podemos. No sé si tienen algo que decirnos, creo que no. Vamos, chicos, ánimo. ¿A qué vienen esas caras tan largas? Han arrestado y encarcelado a nuestro flautista. Pobre Miguel. En su vida ha infringido la ley. Es verdad. Es verdad, se me había olvidado. Tenemos que... tenemos que liberar a Miguel. ¿Por qué está Miguel en la cárcel? Por tocar música tradicional. ¿Qué? Es verdad, señor. Insistió en tocar música tradicional cuaramonteña, a pesar de que es ilegal. ¿Por qué no probáis a tocar algo para animaros? No, deberíamos estar buscando trabajos de verdad. En las minas podríamos ganar 10 veces más. Mi primo Ramírez ganaba 8 pesos a la hora. Antes de que perdiera las piernas en el accidente... Creo que está por aquí Ramírez también. Uy, no quería salir de la conversación. Contadme lo del accidente en la mina. Hubo una explosión en Teuculcán. Hubo 30 mineros enterrados vivos. Pero sacaron a algunos de ellos. 2 de ellos incluyendo a tu primo. Pero se dejaron la mitad del cuerpo. Joder, dicho así. ¿A alguno le apetece una galleta? ¿Una galleta de perro, señor? ¿Pretende insultarnos? No, de verdad, están buenas. Nos vamos a fiar. ¿Tenéis idea de lo que es esto? No, señor. Yo tampoco. Pero esto seguro que sí. ¿Habéis visto algo como...? ¡Ay, el jefe hambriento! Señor, ¿por qué lleva esa cosa con usted?
¿No sabe quién es? Sí, claro, es Ted Candipoca, pero solo es una talla pequeña. Señor, trae la muerte, muerte y destrucción. ¿Qué pensáis de este gusanito? No sirve, está muerto. Ya, ya sé que está muerto. ¿Crees que lo llevaría en el bolsillo si no lo estuviera? Mira el diseño de esta etiqueta. Ya lo he visto antes. ¿Dónde? Había un barco que llevaba una bandera igual que esa. ¿Cuándo viste ese barco? Hace 3 meses. Estaba aquí, en los muelles. ¿Qué era lo que llevaba el barco con la bandera de Cóndor? No lo sé, señor. No nos dejaron acercarnos a los muelles. Es verdad. Normalmente recibimos a los barcos cuando amarran. Para tocar para los turistas. Pero cuando vino el barco de Cóndor, nos dijeron que nos fuéramos. ¿Sabéis algo de un eclipse total? ¿Qué es eso? Es cuando la luna oculta el sol. ¡Está loco! Mi primo Alfredo jura que lo vio pasar una vez, pero fue después de hacer la estupidez de tomarse un cóctel de peyote y antibióticos. Bueno. En fin, una cosa que tienen todo, sobre todo los doblajes de Broken Sword, es que son todos excelentes, como estamos viendo. Eso es algo que no ha cambiado desde el anterior. ¿Algo que vamos a hacer con la cabra? No. vale, vamos a tener que subir ahí. Pero vamos a venir primero para la derecha, porque creo... ¿Hay algo más? Está Dwayne. Y está ese hombre. Ahora vamos a hablar primero con el hombre este. Hola, me llamo George Stobart. ¿Qué me puedes contar de la compañía minera? El general cerró una de sus minas después del accidente. Muchos de los chicos perdieron la vida. Yo tuve suerte. Solo perdí el uso de las piernas. ¿Me puedes decir algo de esta piedra? Es obsidiana. Es una roca volcánica que se enfrió tan rápido que... Ya, ya. Mira, no me interesa la geología. ¿No te interesa? Supongo que querías hablar de la imagen grabada, ¿no? Eso es. Entonces, con quien deberías hablar es con el profesor. Estaba aquí hace un rato. ¿Sabes lo que representa esta estatua? ¡Claro que lo sé! Solía esculpir cosas así para vender a los turistas. Pero asustaba a la gente de aquí, así que lo dejé. ¿Reconoces el dibujo de esta etiqueta? ¡Hombre, claro! Es el logotipo de la compañía naviera Cóndor Transloval. ¿Tienen una oficina en Cuaramonte? No, pero navegan desde aquí. Eso es lo que pensaba. ¿Viste el barco con la bandera de Cóndor? No. Pero si el muelle está justo enfrente de la plaza. Como si estuviera al otro lado de la luna. Pues si tienes ahí ruedines y todo, podrías ir a mirar. ¿Has oído lo del eclipse de sol? ¡Claro! Voy a hacer una fiesta para celebrarlo. ¡Pásate! ¿De verdad? ¡Claro! Mucha comida, mucho vino y está invitado todo el mundo, excepto el general. ¿Qué piensas de estas medias? ¡Impresionantes! ¿Tú llevas este tipo de cosas? No, alguien se las envió a mi novia. ¡Qué considerado! Vale, vamos a hablar con Dwayne. Esta parte del pueblo es hablar con todo el mundo, básicamente. Era Dwayne, el marido de Pearl. Henderson, me alegro de verte otra vez. ¿Te conozco, hijo? George Stobart, ¿te acuerdas de Siria? Os vendí una estatua. Ya me acuerdo. Pearl se enfadó mucho cuando se le quitó la pintura. Vaya, lo siento. Te devolveré los $50. No, no, me engañaste justamente. Me engañaste justamente. Qué buena. ¿Sigues trabajando para... ya sabes quién? George, ya sabes que no puedo hablar de mi trabajo. Eso es algo entre yo y el tío Sam. ¿Significa algo para ti el nombre de Karthak? A mí me suena a nombre de malo de TVO. Ese es el hombre detrás de Cóndor y la rata que secuestró a Nico. ¿Sabes? La primera vez que te vi me impresionó mucho tu simplicidad inocente.
Le dije a Pearl, si hubiéramos tenido hijos, me hubiera gustado tener un niño como George. Pero te subestimé, hijo. Tu simplicidad inocente. O sea... Bueno. ¿Sabías que la música tradicional es ilegal en Cuaramonte? ¿De verdad? Me parece razonable. No, de verdad. El líder de la banda de la plaza está en la cárcel solo por la música que tocaba. No sé con quién has estado hablando, pero ese tipo, Miguel, es un agitador. ¿Agitador? ¿Cuál es la razón verdadera por la que encerraron al músico? Por repartir literatura subversiva en las minas. Ese general de pacotilla estaba esperando a Miguel cuando volvió a la ciudad. Le envió a la cárcel a punta de pistola, acusado de haber incitado un motín. Interesante. Señor Labrador. Dwayne, ¿qué piensas de estas medias? Dios mío, qué cosa. ¿Eso es lo que compras a tu chica? No, un tipo que conocemos en París se las compró. Ah, así que sois un trío. ¿Por qué me miras con esa cara, George? Por nada. ¿Sabes algo de una compañía naviera que se llama Condor Transglobal? Pues claro, tienes que ser rápido para pillarme con los pantalones bajados. ¿Qué? ¿Te me has adelantado? Condor Transglobal está liquidado. Parece que mis investigadores los asustaron. Dime, ¿quieres una galleta? No, no. Esas galletas de perro gourmet me dan sarpullidos. ¿Las has probado? Estaban en oferta. Pearl compró un cajón entero. Cuando le pregunté si pensaba también tener un perro, se rió. ¿Has conducido hasta aquí? No, hombre, no. Era Pearl la que conducía mientras yo seguía los mapas. Por la forma que conducía, parecía que había sido camionera toda su vida. ¿Por qué has traído un camión tan grande? George, estoy en misión de alto secreto para el tío Sam. Este camión es una bomba rodante. 200 kilos de abono de nitrato con un detonador plástico. Van a oír la explosión en China. Tengo unas ganas de hacerlo. Bueno, recordemos eso. He hablado con Pearl. ¿Sí? ¿Te ha contado que estamos enfadados? Sí, me lo contó. Ya se le pasará. Vale. Pues creo que ya hemos hablado con todos. No sé si podemos hablar con Nico de para decirle las cosas que hemos ido sacando. Pero vamos a tener que entrar en la comisaría de policía. Y vamos a tener que subir ahí arriba también. No, Nico. Ahí está. Tenemos un montón de cosas de las que hablarle. Lobino me ha dicho que te ha estado viendo mucho. Nos vemos algunas veces. Para comer, tomar una copa, ya sabes. Cuando te fuiste a Estados Unidos, me quedé muy sola, ¿sabes? ¿Sola? Tienes que haber estado desesperada. ¿No podías haber ido al zoo o algo así? Nunca continúan las conversaciones, una pena. ¿Quieres una galleta? Perro gourmet. George, ¿has estado comiendo eso? Claro, están buenísimas. A ver si adivinas lo que es esto. Venga, adivina. Es hierro forjado. Probablemente de la chimenea de una estufa vieja. Bueno, supongo que sí. ¿Cómo lo has sabido? Mi abuelo trabajaba en una fundición. Mira esto, Nico. George, eso es asqueroso. ¿Por qué llevas eso contigo? No lo sé, parece que no me puedo separar de él. Mira esto. Un eclipse de sol. ¿A qué viene ese repentino interés por la astronomía? Encontré el recorte en casa de Hubier. Por lo visto, solo es visible desde Centroamérica. ¡Casualidad! Mira esto. ¡Dios mío! ¿De dónde has sacado todo ese dinero? No es mío. Encontré ese estado de cuentas en la casa de Hubier. ¿Tienes alguna teoría sobre esta piedra? Creo que el dibujo representa un perro. Un perro mexicano. Así que es la piedra de Chihuahua Sagrada. Vaya, vaya. Vale. Vamos a mirar última... Por último, si podemos hablar algo más con la banda y luego nos subimos para allá arriba, que tenemos que hablar con más gente aún. No tenía nada más de qué hablar. Estupendo. Pues vale, vámonos para arriba. Un
Hola, señora. Hola, nos preguntábamos... Estaba hablando con la señorita, chico. Hola, me llamo Nicole Collard. Concha García, ¿qué puedo hacer por ti, hermana? La corporación a la que represento está considerando hacer una inversión muy importante en Cuaramonte. Lo que estoy buscando es su consejo, como cabeza de una empresa que es obvio que tiene éxito. Mi ayudante, el señor Stobar, tiene algunas preguntas que le gustaría hacerle. ¿Has oído hablar de un hombre que se llama Karzak? No, ¿quién es? Él es la razón por la que hemos venido a Cuaramonte. Creemos que dirige una organización de tráfico de drogas. Bueno, pues espero que lo encontréis, pero nunca he oído hablar de él. Es, o sea, la primera pregunta que hacemos, después de lo que acaba de decir Nico, no sé si ha tenido mucho sentido, pero bueno, parece que... No ha causado mayor problema. ¿Me puedes contar lo del accidente en la mina? ¿Accidente? Fue un sabotaje. Alguien quería cerrarme la mina para siempre. Vaya. ¿Tienes alguna prueba de que alguien saboteara la mina? Todavía no, pero voy a llegar hasta el fondo de todo esto. Hace meses que había problemas en la mina. El personal se reducía cada día más. Alguien hizo correr el rumor de que la mina estaba maldita. Ahora está cerrada completamente. ¿Dónde está la mina? A varios días río arriba, en un área remota que se llama Teoculcán. ¿Quieres una galleta de perro? ¿Quieres que te rompa la cara, chico? No. ¿Significa algo para ti esto? Creo que es una piedra de espíritu, tallada por un sacerdote maya, ¿no? No sé cuál de sus muchos dioses representa. ¿Me puedes decir algo de esta estatua? Este es Tezcatlipoca, el dios de la muerte y la pestilencia. Mucha gente consideraría ese fetiche como un mal agüero. ¿Reconoces el dibujo de esta etiqueta? Cóndor Transglobal. ¿Solía la compañía trabajar aquí, en Cuaramonte? Sí, tenían un barco contenedor antiguo, el Princesa Maya. ¿Sabes de quién era Cóndor Transglobal? No tengo ni idea. ¿Has oído hablar del eclipse que va a haber? No me interesan mucho ese tipo de cosas. Puede que uno de los chicos lo sepa. ¿Te interesarían estas medias? Parece que son de tu talla. ¿Así es como ligas, chico? Lo digo en serio, son un regalo que no quiero. Quítalas de ahí antes de que me sobreexcite. Nadie quiere nuestras medias. Vale, la cosa es que ahora podemos movernos libremente por aquí. Y hay varias cosas. Tenemos un armario que no podemos tocar, creo. Porque no va a decir que no toquemos. ¡Fuera de ahí! Pero podemos hablar también con el tipo este. Ahí es donde se guardan los explosivos. ¿Por qué nos habría dicho eso? ¿Vale? Pero bueno, tenemos aquí al secretario, vamos a hablar con él. Hola. Buenas tardes y bienvenido a Minas Consolidadas. Si está pensando en quedarse en Cuaramonte City, le puedo recomendar la experiencia de las Minas Consolidadas. Un recorrido interactivo por una de las minas más profundas, con guías habladas en 3 idiomas diferentes. ¿Un recorrido por una mina? Bueno, esta es una compañía minera. ¿Qué se esperaba? ¿Sabe algo del eclipse que va a haber pronto? ¿Yo? No, señor. ¿Sabe dónde puedo encontrar al señor Karzak? No, señor. Muchas gracias. Muy, muy amable. Y creo que no podemos hablar con ninguno de los otros secretarios. Tienen cara de NPC. Ah, sí podemos. ¿Sabía que va a haber un eclipse de sol dentro de unas semanas? Sí, Joe me lo contó. Va a ser una fiesta y estamos todos invitados. Yo y los chicos vamos a ir disfrazados de monjes diabólicos. ¿De verdad? Qué bien. ¿Ha oído hablar alguna vez de un tipo que se llama Karzak? ¡No, señor! Haría, había algo con un mapa, pero igual no es aquí. Igual el mapa es en la estación de policía. Bueno, estación. ¿Sabe algo del eclipse?
Sí, y tengo muchas ganas de verlo. He oído que va a ser muy espectacular. Es dentro de unas semanas, ¿no? Dentro de 9 días. Gracias. ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Karzak? No. Nadie ha oído hablar de Karzak. ¿Tiene ganas de ver el eclipse de sol? No muchas. ¿Y usted? No lo sé, no he visto nunca uno. Todo lo que sé de eclipses es que no los deberías mirar con los ojos descubiertos. Por favor, ¿por qué no se va y me deja seguir con mi trabajo? ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Karzak? ¿No ve que estoy ocupado? Si no acabo este informe sobre provisiones, la jefa me va a matar. Eso es que no también. Nico, vámonos. En ese momento no quería hablar de nada más con Nico. Vale, pues nos vamos primero y luego... No sé si podemos hablar de algo con ella. Tenemos aquí el póster del general, creo. En Cuaramonte, romper un póster probablemente era un delito capital. A mí me pareció un retrato de Orson Welles de joven. Vale. Y... pues eso. Vamos a venir aquí. Y creo que es lo último que nos queda. Antes de empezar a... Oye, Nico. Bueno, a hacer los puzzles de esta zona, que hay un par. Vale, ahí está ese mapa. Es lo que me pidió, profesor. Con la mina cerrada, no habrá nadie alrededor que pueda observar su excavación. Ah, tenemos visita. General, recuerde lo que le he dicho. No hay necesidad de convertir a ese hombre en mártir. Siento haberle hecho esperar, señor. Bienvenido a Cuaramonte. Gracias, me llamo George Stobart. Soy de California. ¿Pero qué es esto? ¿Un ángel que ha bajado a la Tierra? Nicole Collard. Enchanté, mon general. Perdóneme, señorita, no lo he podido evitar. Mire, nos gustaría hacerle un par de preguntas. Ha venido al sitio adecuado, señor. Información turística. General Grasiento a su servicio. General Grasiento. De eso no me acordaba. En fin. El dibujo en la cara es... espectacular. Vas a preguntarle por las bragas, lo primero. ¿Qué piensa de estas medias, general? ¡Madre mía! ¡Son fabulosas! Se las doy si me dice todo lo que sepa de Karzak. ¿Karzak? No he oído hablar nunca de él. ¿Me da las medias ahora? Le he dicho todo lo que sé. No me ha dicho nada. Oh. Esta es la oficina de turismo. Dice policía en el cartel de fuera. Es las dos cosas, señor. Soy un hombre con muchas facetas. Ya lo veo, general. He oído que hace unos meses hubo un accidente en la mina. Sí, eso es. Murieron muchos hombres, ¿no? ¿Unos cuantos? ¿30? Bah, apenas un 1% de la población. Uy, pulsé el botón derecho sin querer, pero bueno, eso es todo lo que iba a decir. Apenas un 1% de la población trabajadora. A ver, mola porque les hemos oído nada más entrar lo que estaban comentando. Que fue algo hecho a posta para que no molestaran cierta excavación. Del profesor ese. ¿Es verdad que hay una restricción sobre la música en Cuaramonte? Sí, sí que la hay. Es una medida de emergencia introducida por Nuestra Señora. La música popular es, para algunas personas, una unión con el pasado. Si les quitan sus raíces musicales, ¿qué les queda? ¿Música ligera? ¿Cree que la música ligera puede sustituir a la herencia musical de cientos de años? ¿Por qué no? En su país ha pasado. Eso es verdad. ¿Hay alguna ruina alrededor de la ciudad? Por supuesto, señor. Cuaramonte tiene de todo. Tengo un amigo que quiere visitar un lugar histórico. Renaldo estará encantado de conducirle en una visita guiada. Cuando haya terminado con el papeleo de hoy, claro. ¿Quién era el hombre con el que estaba hablando cuando llegamos? El profesor Ubier. Un visitante, señor. Como ustedes. ¿Ha dicho Ubier?
Sí, señor. El profesor Huvier, un arqueólogo francés. No se parece en nada a la imagen que teníamos de él. ¿Qué está haciendo Huvier en Cuaramonte? Estudiando nuestro rico y glorioso pasado, señor. El profesor está planeando una expedición a unas ruinas mayas. Vino a verme para conseguir un permiso de excavación. ¿Quiere una galleta? ¿Me está intentando sobornar? Todo hombre tiene su precio. El mío es más que una galleta, señor Stobart. ¿Ha visto antes algo como esto? Es un grabado nativo, ¿no? ¿Dónde lo ha conseguido? Lo cogí en el mercado, como recuerdo. Mire esta etiqueta. Sí, señor. Cóndor Transglobal. ¿Me puede decir dónde están sus oficinas? No, señor. Nunca he oído hablar de ellos y Renaldo tampoco. La señora de la compañía minera nos dijo que había estado aquí recientemente un barco que pertenecía a Cóndor. Concha García está loca. Si hubiera habido un barco, ¿cree que no me hubiera dado cuenta? ¿Está seguro de que nunca ha oído hablar de Cóndor? ¡Segurísimo! La compañía está registrada aquí, en Cuaramonte City. Debe ser un error, señorita. Los músicos de la plaza dicen que un barco con bandera de Cóndor estuvo amarrado aquí. Son simples campesinos. Dirán todo lo que quiera con la esperanza de sacarle dinero. Cóndor lo dirige Carzac, ¿no? Otra vez se equivoca, señor. Carzac no tiene nada que ver con nada que se llame Cóndor. Sea lo que sea. ¿Tiene una relación de las compañías registradas en Cuaramonte? Por supuesto, señorita. Por desgracia, todos los registros se destruyeron en una inundación relámpago. Es una conversación bastante... Está bastante bien. General, ¿sabe algo del eclipse que va a haber? Señor, ese tipo de cosas no me interesan. Vamos a ver si podemos hablar con Renaldo. Volveré. Hola, me llamo George Stobart. Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría visitar al prisionero. Los prisioneros condenados no pueden tener visitas. ¿Condenados? A muerte va a ser ejecutado. Conociendo mi suerte, probablemente me va a tocar dispararle yo mismo. Amnistía Internacional se va a enterar de esto. Pensé que Miguel estaba arrestado por tocar la clase de música equivocada. Sí, señor. Por eso fue. ¿Y eso merece la pena de muerte? No, no, no. Se cree que estamos locos. Mientras le estaban interrogando, confesó que es un agente contra el gobierno. Vaya. ¿Hay alguna pirámide antigua cerca de Cuaramonte? Sí, señor. Eso es perfecto. Qué buena leche. Bueno, que son ruinas, nos ha dicho. ¿Estaría dispuesto a llevarme en un recorrido guiado por las ruinas? No puedo. Al general le daría un ataque si dejara todo este papeleo. ¿Quiere una galleta, perro gourmet? Me encantaría comerme una, señor, pero tengo un problema con los dientes. ¿Dolor de muelas? No, señor. Es que si el general me pilla comiendo mientras estoy de servicio, me va a tirar los dientes al suelo. ¿Reconoce esta estatua? Este es Tezcatlipoca, el viento de la noche. Llévesela, señor. Esa piedra está maldita. Madre mía. ¿Sabe algo de este eclipse? No, señor. El general prefiere mantenerme en la oscuridad para la mayoría de las cosas. Fijaos que tenemos aquí un par de cámaras también. ¡Hasta la vista! Vale, entonces intentamos mirar el mapa. ¡Señor! ¡Deje ese mapa en paz! No podemos... En la televisión había algo que parecía un culebrón de bajo presupuesto. Un hombre alto, rubio, con pelo largo, estaba gritando a una mujer que estaba desnuda, a excepción de una toalla. Y del archivo creo que no podemos hacer nada. El archivador estaba probablemente cerrado. Vale, vamos a salir. Y... A ver. ¿Por qué le has enseñado la piedra? Pensé que a lo mejor sabía algo sobre ella. Bueno, ahora seguro que lo sabe. Sabe que la tenemos. ¿Te fijaste en el mapa que había en la pared de la comisaría de policía? Sí, a mí me pareció que era un mapa,
pero no pude ver los detalles. Fuera lo que fuera, el general no quería que lo viéramos. Ese hombre que vimos hablando con el general era Ubier. ¿No lo reconociste? Pero si nunca le he visto. ¿Te acuerdas? Ese tipo al que llamé en París dijo que era Ubier, pero no sonaba para nada como el hombre de la comisaría de policía. A lo mejor es verdad que el profesor es inocente. No, qué va. Es demasiada casualidad que esté aquí, en Cuaramonte. ¿Te has pasado un poco con el general? Solo he desinflado su ego, George. Todo el mundo tiene un talón de Aquiles. A lo mejor, pero el punto débil de ese tipo no está en su pie. No sé exactamente a qué se refiere. Quizás justo al momento del principio, cuando le ves a la mano y dice, ¡ah, qué asco! Pero bueno, creo que ahora tenemos que hablar con Dwayne otra vez. Es un poco... Ah, es verdad. Bueno, tenemos aquí varias cosas, pero podemos mirar... Una de las ventanas de la cárcel. La celda estaba vacía. No es esa. ¿Y esta? Era una de las Era un tipo con pinta de desesperado durmiendo en el suelo de la cárcel. Era Miguel, el flautista. Oye, Miguel, no me oyó. Vale, bueno, tenemos a Ubier. ¿El profesor Ubier? Sí, ¿quién es usted? Me llamo Stobart, George Stobart. Tenemos un montón de cosas de las que hablar con él. ¿Significa algo para usted el nombre de Karzak? Sí, le conozco. De hecho, si no fuera por Karzak, yo no estaría aquí. ¿Qué? Él es el que financia mi expedición. ¿Cómo es eso posible? Profesor, cuénteme algo de su mujer. Por favor, yo no quiero hablar de ella. ¿Vas a preguntarle si la mató? A lo mejor usted no quiere, pero yo sí. ¿Por qué le llamaban la perrita salchicha? Era solo un hombre cariñoso, tonto, que le puse. Pero no sé cómo, algún maldito reportero se enteró. ¿Qué sabe del secuestro de mi novia? No sé de qué está hablando. ¿Usted la invitó a su mansión de París? Lo que es yo, no. No he estado en casa hace casi 7 meses. Vale, así que otra persona se hizo pasar por él. ¿Ha empleado alguna vez a un mayordomo o un sirviente centroamericano? Monsieur, yo no he empleado nunca ningún tipo de sirviente. ¿Quiere una galleta? No, gracias. Pues debería, están buenas. No me canso de comerlas. Vale, vamos a dejar la piedra para el final. Profesor, ¿puede identificar esta estatua? Ah, sí. Este es Tezcatlipoca, el señor de la oscuridad. Un dios centroamericano, ¿o no? Una deidad suprema. Tezcatlipoca significa literalmente espejo humeante. Aquí, ve el escudo de espejo en la mano izquierda. Los mayas creían que él podía mirar en el espejo y ver dentro de los corazones de los hombres. Era el viento que venía aullando en la noche, en busca de víctimas. Y eran víctimas lo que le daban. Miles de ellas. ¿Sacrificios humanos? Hombres, mujeres, niños, animales, cualquier cosa que derramara sangre. Los escalones de su templo estaban teñidos de rojo, con la sangre de los sacrificios. Los mayas tienen una leyenda que dice que él volverá algún día. Espero no estar aquí para verlo. A decir que el juego en inglés se llama The Smoking Mirror, el espejo humeante. No sé por qué en español lo tradujeron como las fuerzas del mal, pero bueno. Profesor, mire esto. ¿Qué tiene que decir sobre eso? ¿Dónde ha encontrado esto? Eso no importa. ¿Cómo puede explicar estas extracciones? Dejé mis asuntos financieros en manos de mi secretaria. ¿Incluyendo la retirada de fondos en metálico de su cuenta personal? Confío plenamente en Guinness. ¿Y por qué en Marsella? ¿Por qué en el mismo sitio donde secuestraron a mi novia? Stobach, eso es obvio. Los dos somos víctimas de la misma conspiración extraña. ¿Y qué conspiración? No tengo ni idea. Oh, vaya. Profesor, ¿sabe algo de este eclipse? Claro que sí. No es la razón por la que estoy aquí en Cuaramonte, pero de todas maneras tengo muchas ganas de verlo. ¿Ve esta etiqueta? Sí, se refiere a una compañía que se llama Condor. ¿Qué pasa con ella? He seguido esa compañía hasta aquí, en Cuaramonte. ¿Sabe dónde están las oficinas de Condor Transglobal? La compañía ya no existe. Hace poco que se fueron a la bancarrota.
Tengo pruebas de que usted está relacionado directamente con Cóndor. Los utilicé como naviera para transportar artefactos a una galería en París. Pero, aparte de eso, no tengo ninguna conexión con la compañía, que, como ya le he dicho, ya no existe. ¿Por qué está interesado en el eclipse, profesor? Bueno, es puramente curiosidad de un profano. Mi especialidad es la historia, no la astronomía. Pero desde que era niño me han fascinado los movimientos de los cuerpos celestiales. No me perdería un eclipse total por nada del mundo. ¿El eclipse tiene algún significado especial para usted? Para mí no. Para los antiguos mayas marcaba el final de la quinta era. A lo mejor lo deberíamos celebrar. ¡Uy, no! El final de cada era anuncia la destrucción a escala global. La quinta es la última era, que termina en la destrucción total de la Tierra. Otro detalle curioso es que este juego constantemente pone las notas musicales estas, y a veces mola porque no dicen nada importante o relevante y aún así te ponen música ahí de ojo, que has sacado algo importante. ¿Me puede decir algo de esta piedra? ¿Dónde ha conseguido eso? Eso es cosa mía. ¿Cuánto pide por ella? No está a la venta. Es curioso porque estoy seguro de que esa piedra con este tío merecía mucha más conversación, pero bueno. ¿Crees que el general estaba involucrado con Cóndor? Claro que no. Y si ese es un general, yo soy budista. No, ese tipo es solo un portavoz del poder real en Cuaramonte. Pues real, ¿eh? Entonces el general no es más que una marioneta. Es como Pinocho antes de conocer a la damadrina. Nada más que cuerdas y madera. ¿Quién maneja las cuerdas? Su madre, más conocida como la presidenta, la dictadora. Vale. A ver. Varias cosas podemos hacer. Entonces, a Pearl la necesitamos para algo. He oído que has conducido hasta Cuaramonte en un camión. Eso es. No te puedes creer el estado de alguna de esas carreteras. Oh, me pone tan triste pensar que todavía hay lugares a los que no puedes llegar en coche. Hoy en día, una piensa que debe haber autopistas para ir casi a cualquier sitio que quieras. ¿Sabías que el camión estaba lleno de explosivos? ¿De dónde has sacado esa idea? Bueno, como si no lo supiera. De tu marido. Estaba exagerando, ¿verdad? A veces me pregunto cómo voy a soportar la imaginación demasiado fértil de Dwayne. ¿Has conocido al tipo que se llama a sí mismo el general? No, no le he conocido. ¿Es un general de verdad? Supongo que sí. Lleva un montón de medallas en el pecho. Y al lado contrario del pecho, por lo menos para cualquier ejército que yo haya visto. Te veo luego, Pearl. Vale, Pearl es clave para esto. Vamos a ver si puedo hablar con Nico. Espero no tener que volver a hablar con más gente. En ese momento no quería hablar de nada. Con la banda creo que tampoco queremos hablar nada más. Ah, sí, podemos hablar más. Contadme algo del general. Ya sabes, el tipo que manda aquí. No queremos hablar de él, señor. ¿Por qué? Nadie os puede oír, solo esa cabra vieja. En Cuaramonte tenemos un refrán. No le cuentes a tu cabra vieja lo que no quieras que sepa tu mujer. ¿Qué significa? No lo sé. Vale, ya se lo digo. Oye, o sea, Nico. Tenemos que entrar dentro. Y desde dentro seguramente puedo hablar con Nico y decirle que le dé palique al general. A ver. Parece que hoy no nos pasamos Cuaramonte. En ese momento no quería hablar de... ¿En serio? A ver. General Raúl Grasiento. ¿Tiene un mapa de Cuaramonte? ¿Un mapa? Lo siento, señor, no tengo ninguno. ¿Y ese que está en la pared? Ese es un mapa de investigación arqueológica, señor. No es adecuado para turistas. Volveré. Ahora sí podemos hablar con ella. En ese momento no quería hablar de la madre que me parió. A ver, ¿con quién no he hablado todavía? No quería preguntar. Esto
Esta es posiblemente la peor parte del juego. Es una chorrada, porque básicamente es hablar con todo el mundo un número de veces. Diría que nadie de los de aquí es importante. Vas a mirar rápidamente aquí arriba si alguno de estos tiene algo que decir. La cocha esta se ha quedado ahí clavada en la posición esa. No quería Vale, vamos a preguntarle por Ubier. ¿Conoces al profesor Ubier? Sí, creo que está a punto de embarcarse en una expedición arqueológica. Hace un rato que ha venido a alquilar equipamiento. Oí cómo hablaba con el general. Creo que trabajan juntos. ¿Qué? Si lo hubiera sabido, no le hubiera alquilado nada. Bueno, ¿y por qué estará el general interesado en un arqueólogo? Vale. Vale, pues lo que vamos a hacer entonces va a ser acabar aquí. Tenemos básicamente toda la información que necesitamos sobre, bueno, de Cuaramonte, un episodio un poco boñas. Es probablemente eso, la parte en la que más se para el juego. Porque tienes que hablar con todo el mundo y tienes que hablar, o sea, tienes que hacerlo. Y no sé, hay que sacarles cosas. Obviamente igual enseñarles las bragas a todo el mundo no aporta nada. Bueno, aporta cosas, a mí me aporta felicidad. Pero no aporta nada a la trama, es a lo que voy. Pero bueno, con lo que hemos sacado ahora deberíamos poder... Creo que no podemos salir, de hecho. Mira, podemos mirar eso. Pero ahora es cuestión de hablar con Mengano Zutano. Un par de conversaciones más y podremos hacer cositas. No puedes salir sin un visado de salida. Nos ha sacado la pipa. Nos ha sacado una pistola para decirnos que no podemos salir. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. En el siguiente episodio resolvemos el par de puzzles. Básicamente es sacar a Miguel de la cárcel. No queremos que lo ejecuten. Y queremos también mirar el mapa. Así que en el siguiente episodio veremos cómo hacemos ambas cosas. Y nos meteremos en la jungla y probablemente hagamos eso también. Y llegaremos al siguiente sitio, que no me acuerdo cómo se llama. Ketch, podría ser, algo así. No importa. Ya veremos. En cualquier caso, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio, que ya ha sido bastante largo. Y nada, la semana que viene resolvemos todas estas cosas. Así que nos vemos entonces, y hasta entonces, como siempre, adiós.